Muy buenos días en directo en Vamos desde el estudio Michael Robinson y también en directo en el canal de YouTube de Movistar Team para la presentación del equipo para esta temporada 2021. Pedro Delgado, muy buenos días. Mónica Marchante, qué ilusión estar aquí, además en este estudio Michael Robinson. No te puedes hacer... Siéntate, que si no esto se va a hacer largo. A mí me hace una especial ilusión, ¿no? Estar en algo que suena a Michael Robinson, que es algo del deporte, muy próximo también al ciclismo. Así que encantado de estar aquí en esta presentación del Movistar Team 2021, que aunque parezca mentira, todavía hay novedades. Vamos a conocer novedades y supongo que ustedes van a disfrutar de lo lindo. Vamos a disfrutar todos, Pedro, porque esta va a ser una presentación muy, muy visual. Lo vamos a ir viendo y también muy conectada, acorde con los tiempos en los que estamos viviendo. La pandemia nos ha marcado el paso en una temporada muy especial para todos. Así que vamos a conectar ya mismo, sin esperar más, con la burbuja del equipo, parte del equipo que está en Almería, y allí está su capitán, Eusebio Unzué, manager general de Movistar Team. Eusebio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Mónica y Pedro. Y a todos los que te acompañan, menuda representación. Efectivamente, ya sabéis que precisamente el dichoso COVID nos ha apartado de hacer las clásicas presentaciones que habitualmente hacíamos en Telefónica. Y aquí estamos, coincidiendo con el final de nuestra concentración en Almería, donde hemos estado disfrutando de 13 días maravillosos. Como tú dices, Eusebio, vamos a ir conectando también con otros lugares porque la pandemia nos separa, pero como estamos conectados, estamos también juntos. Por eso queremos preguntarte un poco, para empezar, que nos cuentes las grandes novedades, porque las hay. Va a haber equipo y no solo en la carretera, ¿verdad? Efectivamente. Está siendo un año en particular, pero bueno, me gustaría sobre todo empezar todo ello por agradecer de nuevo un poco la confianza de nuestros sponsors, particularmente de Telefónica, que una vez más y en un año tan difícil ha sabido estar a la altura de las grandes ocasiones y sobre todo pues dar esa tranquilidad al equipo en los momentos claves para haber salvado un año tan crítico y que esperemos este año mejore, ¿no? Y me atrevería a decir también que felicitarle también por el hecho de ser un poco prácticamente la medicina del deporte español, por ese apoyo que a tantísimos otros deportes presta y que hace que de alguna manera todo el mundo del deporte estemos agradecidos a toda esta importante colaboración. Bueno, pero Eusebio, tenemos novedades, ¿no? Nos tienes que contar novedades. Estamos deseosos aquí desde Vamos Televisión que nos cuentes qué novedades hay a nivel, no, como estaba diciendo Mónica, no solo de la carretera, sino también algo que hay fuera de la carretera. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues os puedo decir que es un año especialmente ambicioso en el que estoy muy ilusionado. Empezaría por el reforzamiento y sobre todo la llegada de Annemiek van Vleuten al equipo de chicas, donde creo que vamos a ser capaces de dar un paso muy importante. Otro de los grandes objetivos serán este año las Olimpiadas, ya que sabéis que junto con nuestros excampeones del mundo y últimos campeones de Europa, tanto Albert como Torres como Sebastián Mora, ayudaremos para que puedan representar a España de la mejor manera posible allí en la Olimpiada en Japón. Lógica, añadimos también un interés que hará que el pavé, las carreras del pavé, pasen a ser otro de los importantes objetivos del año, coincidiendo con la llegada de Iván García Cortina, una de nuestras promesas, donde ese tipo de carreras realmente lo está haciendo muy bien, y espero que pueda añadir pues alguna de esas dos clásicas del pavé que no tenemos aún en nuestro palmarés y que nos gustaría poder contar con ello, ¿no? Además de, efectivamente, pues el resto del calendario nacional y las grandes vueltas, que sabéis que históricamente siempre han sido
parte también de nuestros grandes objetivos y un poco en ellas esperamos la confirmación tanto de Enric como de Mar, por un lado, y el refuerzo importante también de la llegada de Miguel Ángel López, y todos ellos un poco pues bajo la protección de Alejandro, que su experiencia termina siendo clave para todos ellos. Y bueno, pues son un poco nuestros grandes objetivos, ¿no? Además, bueno, también podemos anunciaros que estamos avanzando ya en un proyecto que en los próximos días os confirmaremos y os daremos más noticias más concretas, que es un nuevo equipo de eSports, donde tendremos 5 chicas y 5 chicos de todo el mundo que pasarán a ser parte de toda esta serie de proyectos que estamos añadiendo al equipo. Bueno, yo por eso me habían hablado lo del proyecto este de eSport y digo, al final iba a ser mentira. Pues nada, me alegro. La verdad es que es un tema que yo creo que a la gente de la calle, la gente que hace deporte en sus casas, pues realmente puede resultar atractivo. Me parece, Eusebio, que va a estar en la plataforma de Sweet, ¿no? Efectivamente, sí, va a ser a través de Sweet y ya sabes, tampoco quiero en estos momentos extenderme mucho más porque, como te decía, dentro de pocos días os daremos detalles mucho más concretos del proyecto. Bueno, pues varias formas de seguir la M de Movistar en la carretera y de forma virtual. Yo creo que ya es momento de presentar al equipo, Pedro, con las novedades. Hemos decidido este año hacerlo por bloques, ¿verdad? Sí, hemos visto ahí una serie de los gallos, ¿no? Tanto del equipo masculino como del femenino, pero bueno, hay mucha más gente, ¿no? Y en este aspecto vamos a conocerlos ya en bloques y sobre todo, ¿qué facetas suelen cumplir dentro del equipo a la hora de ayudar a ese gran líder para la victoria? 5 incorporaciones los chicos, 4 las chicas. Comenzamos ya por los capitanes de ruta, que van a ser los siguientes. Dario Cataldo, Imanol Erbiti, José Joaquín Rojas. Bueno, a alguno le podría parecer, ¿no? Los capitanes, muchas veces hablamos que puedan ser Alejandro Valverde, o Soler, o Van Bleuten, pero muchas veces este tipo de corredor es muy importante porque lo que trata es dar un puntito de serenidad a los compañeros. No son los que van a rematar, pero sí que son gente que ya con mucha experiencia, ¿no? Simplemente ver ahí la edad de cada uno demuestra que ya llevan muchos años de ciclistas profesionales y en momentos de mucha tensión hace falta alguien dentro de la carrera que diga, oye, no, tranquilo, hace frío, hace calor, se nos está complicando, pero un puntito de paz. Y ahí están esos capitanes de ruta. Capitanes y capitanas como Bárbara Guariski y Gloria Rodríguez. Sí, una función muy similar, ¿no? Gente más veterana, además, que se relaciona muy bien, gente muy extrovertida y que crea buen rollo, ¿no? Como dicen ahora los jóvenes. Y eso ayuda sobre todo a situaciones de muchos nervios que se viven en carrera. Y que ya han demostrado además su valía. Seguimos, nos vamos al bloque de los todoterrenos. Con Jorge Arcas, Íñigo Elósegui, Mateo Gorgenson y Luis Mas. Esto, ¿qué les ocurre? Yo digo, siempre son corredores muy, muy potentes, que se defienden muy bien, como dice su título, de todos terrenos, suben bien, bajan bien, ruedan bien y suelen ser lo que muchas veces en ciclismo se conocen como los gregarios, ¿no? Pero gregarios de lujo, porque son auténticos, por tomar la palabra también, caballones, gente muy potente en todos los terrenos, con mucha cuerda y muchas veces son los que tienen que tirar de salida, tienen que tirar al final, son gente que se sacrifican siempre por el equipo, pero que tienen una fortaleza increíble. Gregor Mühlberg, Nelson Oliveira, Gonzalo Serrano, una de las nuevas incorporaciones, y Carlos Verona, al que no sé si tenemos que felicitar o estamos a punto, porque creo que está a punto de ser padre. Así es, sí, sí, Carlos Verona. Y bueno, pues a lo mejor de Gonzalo Serrano y Nelson Oliveira, son incluso a veces corredores que tienen capacidad de rematar, ¿no? Muchas veces se filtran en una escapada, sí que tienen que sacrificarse, se sacrifican, pero a veces en esas situaciones de carrera pueden ser hombres también que pueden coger la capitanía, ¿no? Un momento parcial para buscar un lucimiento o una victoria a cargo del equipo. Y como son tan importantes, tenemos más, ¿eh? Porque nos faltan por ver
Yelena Eric, Alicia González y Sara Martín junto a Alba Teruel. Sara, una de las grandes incorporaciones del Movistar Team Femenín. Sí, una corredora que además ha andado muy bien todo este año. Y bueno, ahí Movistar Team ha querido echarle el ojo y más que el ojo, ¿no? Formar parte. Son muy jovencitas, ¿no? O todas son muy jovencitas, ya que, bueno, afortunadamente, Movistar Team, la parte femenina, son gente muy joven, con muchísima proyección y ahora se están formando y por eso, bueno, son un todoterreno, pero sobre todo aspirando a ver un poco hacia qué parte, si tienen una capacidad de rematar, como a veces tiene Alicia, o simplemente dar apoyo a un líder. Me voy a tu terreno, Pedro, porque... ¿Ah, sí? Sí, nos vamos a subir... Bueno, el tuyo era primero escalador, luego ha vuelto mano, claro, evidentemente. Pero empezamos por la montaña, cuando se empina la carretera. Ahí van a estar Juan Diego Alba, Héctor Carretero, Abner González y Antonio Pedrero. Abner es el puertorriqueño, jovencísimo, también una de las novedades. Sí, bueno, el puertorriqueño, la verdad es que es un corredor que me han hablado maravillas de él. En esta concentración ahí en Almería ha dado buena valía de su poderío y siendo el más joven del equipo, todo con 20 añitos, ¿no? Pero bueno, colombianos, lógicamente, Héctor, Antonio, yo creo que son corredores que muchas veces en la estructura de un equipo no es que vayan a ir todos a correr, al fin y al cabo son 8 corredores muchas veces en un equipo, pero suelen haber 1 o 2 porque luego, si en una vuelta es importante la montaña, necesitas a alguien que haga, que rompa la carrera o que controle la carrera en esa subida. En ese aspecto es importantísimo en cualquier equipo profesional tener buenos escaladores. ¿Cómo te gustaba a ti eso, lo de dar órdenes para ir preparando los puertos? Pon ahí, ponnos las pilas. Seguimos viendo escaladores: Einer Rubio, Sergio Samitier y Davide Villella. Pues lo he dicho un poco, ¿no? Einer es un corredor que es muy potente, pero ven, todos son muy jovencitos, sobre todo el colombiano. Y Sergio Samitier, bueno, hizo el año pasado un Giro Italia espectacular y bueno, corre con esa presión de que tiene que dar un saltito más, ¿no?, en la montaña. Y Davide Villella, pues bueno, es un corredor que ya está hecho, sabes que es un valor seguro en la montaña. Y bueno, siempre son imprescindibles, ¿no? Como digo, los escaladores en una estructura, sobre todo lo que en España tenemos más tradición de las grandes vueltas, ¿no? Ese escalador que a lo mejor no tiene la potencia en las cronos, pero ese escalador que te pueda hacer un trabajo precioso. Y en chicas, Katrin Allerud, la noruega, y la colombiana Paula Patiño. Ambas en su segunda temporada en el equipo. Así es, y bueno, sobre todo de Paula, ¿no? También ha dado un salto cualitativo la colombiana importante el año pasado, o sea que este año mucho más hecha y todavía tan joven. En el ciclismo femenino tenemos que explicar a la gente que normalmente empiezan a responder mejor, también en el masculino, pero ahora con tanta tecnología para trabajar, responden antes, ¿no? Pero a partir de 28, 30 años es cuando la mejor época para las ciclistas empezar a desarrollar todo su potencial. Cambiamos de bloque y nos vamos a una categoría, la de sprinters y clásicos, donde hay grandes, grandes novedades. Lo vamos a ver enseguida para las clásicas. Empezamos con Gabriel Kulek y Emma Nosgaard. Aquí, bueno, ya lo he dejado de entrever un poquito Eusebio Unzué. El equipo Movistar Team quiere recuperar una cosa que hay una gran tradición en el ciclismo, pero que en España nunca ha terminado de cuajar, ¿no? Que son las clásicas, ¿no? Uh-huh. Y para eso necesitas hombres rápidos, hombres que, como hemos visto antes, todoterrenos, pero sobre todo que hagan esa faceta de poder llegar a esas clásicas, ¿no? Que en el ciclismo español está un poco vetado, ¿no? Se necesita mucha experiencia y en ese aspecto, bueno, pues van a ser estos, con ese otro gran corredor que veremos más tarde, Iván García Cortina, que son los que le tienen que posibilitar estar ahí peleándose con los mejores. Lo estamos viendo ya. Iván García Cortina, el asturiano que ya ha demostrado su valía y su buen hacer en las clásicas, vestirá la M de Movistar junto con Johan Jacobs. En principio, ¿no? No es porque por barrer para casa. Iván va a ser el jefe. Jacobs, como otros corredores, van a estar ahí ayudando. O Erviti, que ya ha hecho grandes actuaciones en las clásicas, ¿no? Es la gran ambición y ahí hay una apuesta clara para fortalecer esta especialidad de clásicas carreras de un día que son preciosas. Teníamos muchas ganas de ver a Iván vestido de Movistar. Seguimos. Nos vamos con otro bloque igualmente importante, como es el de los rodadores. Y aquí tenemos a Yuri Holman, Sebastián Mora, Matías Norgaard, dos hermanos, no lo hemos comentado, pero tenemos hermanos. Los noruegos, ella en el equipo femenino, él en el masculino, y el gran Albert Torres, el menorquín.
Torres y Mora, como comentaba Eusebio, son hombres importantes. ¿Estos van a tener una función más de estar en forma para esos gran Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos. Y en ese aspecto, bueno, vamos a ver, pero son buenos rodadores, andan muy bien en ese terreno y en ese aspecto, estos dos yo creo que están más enfocados a Tokio y otros, pues a eso, hacer ese trabajo de tirar cuando hay que tirar de salida o romper los primeros esfuerzos recaen este tipo de corredor, que son muy potentes, tienen cuerda y sobre todo en terreno llano se defienden muy bien. Seguimos con los vueltómanos. Y aquí están, una de las grandes incorporaciones, la del colombiano Miguel Ángel López, junto con Enric Mas y Marc Soler. En España lo que tenemos, gran tradición es de hombres de la general, ¿no? Pues no tenemos nada que decir. Enric Mas ya lo demostró en la Vuelta a España, en el Tour. Marc Soler, esa grandísima victoria a Lecumberri en la Vuelta a España. Tienen que seguir tanto los dos españoles, dar un pasito más. Son jovencitos, como hemos visto. Y luego el fichaje estrella, ¿no? Miguel Ángel López, el colombiano, un hombre que también sueña con llevarse una gran vuelta. Veremos luego Eusebio Unzué cómo reparte liderazgos para Giro, Tour y Vuelta a España. Pero bueno, tres representantes, tres vueltómanos que supongo yo que cada uno, en un momento dado de esas tres grandes vueltas, tendrán que ser los responsables de dar color, ese color azul a Movistar Team. Enric, recordamos, quinto en el Tour de Francia y en la Vuelta Ciclista a España. Y, por supuesto, el incombustible Alejandro Valverde, con 40 años, aquí sigue en el equipo. Tenemos también a Lía Thomas y a Annemiek van Vleuten, el gran fichaje para el equipo femenino, Pedro. Chapo. Bueno, lo de Alejandro, ¿qué vamos a decir? Ya lo sabemos. Pero el gran fichaje, ¿no?, de la holandesa, ¿no? La número uno, indiscutiblemente, mundial de ciclismo femenino. Impresionante, ha dejado sorprendido a todo el equipo en esta concentración en Almería. En unas pruebas que hicieron en la crono por equipos, acopló Van Vleuten allí y era una más, ¿no?, entre ellos. O sea, tiene muchísima calidad. Así que, bueno, en estas tres se esperan posiblemente esos grandes acontecimientos, ¿no?, que en este caso, como estamos hablando este año, sean los Juegos Olímpicos. Pues sí, unos Juegos Olímpicos que van a condicionar la temporada, lógicamente, con más objetivos. Bueno, ¿qué imágenes más espectaculares estamos viendo de los entrenamientos del equipo en estos días? Lo hemos dicho al principio, están concentrados parte del equipo en Almería. También otra parte del equipo se ha visto afectado por el virus y cómo no, porque esta es la vida que tenemos ahora mismo, Pedro, así que vamos a ir conectando con diferentes puntos. Bueno, es increíble. Pero estas imágenes, la verdad es que da gusto verlas. Parecen de videojuego, ¿eh? Están entrenando la crono por equipos. Una de las especialidades más difíciles de mejorar, ¿no?, en rendimiento. Hombre, hoy en día el ciclismo, bueno, yo creo que en todos los deportes se busca mejorar pequeñas cosas, ¿no? Y en ese aspecto las cronos por equipos muchas veces te hace perder 15, 20, 30 segundos que luego se te hace imposible recuperar, ¿no? Y en ese aspecto hay que luchar, hay que trabajarlo y sobre todo en esta parte de la temporada donde estás todo el equipo. Tienes un buen circuito ahí en Almería. Y buen clima. Y buen clima y ahí, lógicamente, y sin tráfico, pues da perfectamente a que la gente se vaya acoplando, a hacer esos ejercicios que para el ciclista realmente es lo que más odia. Porque tú pasas un momento de crisis en una crono por equipos y no te recuperas. Si vas tú solo, puedes aprovechar, yo qué sé, digo, voy a ir ahora 500 metros un poquito más tranquilo y luego ya aprieto, pero en las cronos por equipos es muy difícil. Hay que saber muy acoplado, hay que mantener una morfología del pelotón muy similar para sacar grandes rendimientos. Es una especialidad muy difícil, muy oscura para el aficionado, pero para el ciclista profesional es espectacular trabajar con ella. Bueno, no esperamos más, Pedro, porque queremos escuchar a los grandes protagonistas, les queremos ver rodar en carretera, pero primero queremos que nos cuenten, y ahí tenemos en Almería, junto a Eusebio, que ya hemos tenido ocasión de hablar con él, a Annemiek van Vleuten, bueno, Miguel Ángel López, ahora conectamos con él, pero está Alejandro, está Enric, está Marc, está Iván García Cortina, y también conectaremos enseguida con un punto de Madrid con Miguel Ángel López. De momento os quiero lanzar una pregunta para que me contestéis cada uno de vosotros. ¿Cuál es esa carrera, ese lugar que no os queréis perder por nada del mundo esta temporada, pase lo que pase? A ver, de uno en uno, por favor. Jefe. ¿Yo? ¿Empiezo yo? Muy buenas, Pedro, Mónica. Pues nada, yo creo que sobre todo es un año muy bonito, un año especial, a ver si podemos correr todo. Y objetivo, pues bueno,
tenemos las Olimpiadas, que la verdad que me gustaría estar ahí y hacerlo lo mejor posible. Sabemos que va a ser muy complicado, pero bueno, yo creo que es un año muy bueno para hacerlo bien ahí. Durísima esa prueba en los Juegos Olímpicos, que acabará en el Monte Fuji. Bueno, ¿y los demás? A ver. Anemic. Bueno. Tradúcele. Anemic, your main goals of the for the season? I really would like to add something to this team, and I'm looking not so much only to Tokyo this year. Until Vuelta a Burgos, I'm 100% focused achieve some beautiful things with this team, and then my focus will switch to the Tokyo Olympic Games. But for sure, I already started here with the preparations on the time trial bike and with the positioning and with the performance manager. So it's in the background. Tokio. Anemic dice que quiere. Sí, sí. Que quiere aportar al equipo y no solamente resultados. Por supuesto, Tokio va a ser uno de sus grandes objetivos, pero bueno, va a haber grandes objetivos a lo largo de toda la temporada. Es Sebastián Unzué, ¿no? El hijo de Eusebio Unzué, responsable del equipo, de lo que es la estructura femenina del equipo, que nos ha traducido. Ha dicho Tokio, Pedro. ¿Y yo? No, digo que ha dicho Tokio, Anemic, que siempre, siempre habiendo Juegos Olímpicos, lógicamente, para una campeona como ella, pues es un gran objetivo al margen de otros. Además, durante la temporada. Para ella, Tokio, luego viene el Giro Rosa, que es uh-huh. la gran competición del ciclismo femenino de gran vuelta, que ya ha ganado. Sí. Lógicamente le va a venir bien esa aproximación Juegos Olímpicos y luego rematar, esperemos, con el Giro Rosa. Anemic es muy, muy potente, muy, muy buena, ¿eh? O sea, esta sí que es la número uno. Es a la corredora a batir siempre en cualquier carrera que participe. Bueno, y los objetivos de Marc, los objetivos de Iván, los objetivos de Enric, ¿cuáles van a ser? ¿Cuál es esa mirada que tenéis puesta ahí en el calendario? Buenas a todos. El objetivo mío de este año sería el Giro de Italia, donde voy con muchas ganas e intentarlo hacer lo mejor posible. Recordamos que esta temporada, con todo lo que ha pasado, las tres grandes vueltas han conseguido salir adelante, pese a sufrir un cambio de fechas y recortes en algún caso, pero hay que recordarlo porque Pedro creo que tuvo mucho mérito. A ver, Enric o Iván, ¿quién toma el testigo? Yo, venga, va. Enric. Nada, yo un poco como Alejandro, ¿no? Es un año especial después de este 2020 que hemos pasado y nada, los objetivos eran igual que el año pasado, el Tour y la Vuelta y ahí estaremos, intentando dar lo mejor de nosotros y a disfrutar. Muy bien, Enric. Pues nos queda... El asturiano, el guaje, Iván García Cortina. Muy buenas, ¿qué tal a todos? Buenas a todos. Hola. Pues bueno, la cita que no me quiero perder sin duda es Paris-Roubaix, ¿no? Que el año pasado ya por uno o por otro no se hizo, entonces, un poco el objetivo principal es afrontar las clásicas de la mejor manera y sobre todo de cara a la Paris-Roubaix, ¿no? Que es mi carrera preferida y esperemos hacer lo mejor posible. Bueno, imagino que las clásicas... No te ha sorprendido, Iván, ¿verdad? No, bueno, yo creo que sobre todo para los aficionados... Principalmente, Iván, las clásicas. Muchas veces hablamos clásicas que ha ganado Alejandro Valverde, pero es otro sí. tipo de clásica, las clásicas del pavé, ¿no? Sí. Tour de Flandes, Paris-Roubaix, dos de los grandes monumentos, de los cinco que hay como carreras de un día a nivel mundial y ahí Iván ya ha demostrado que tiene cuerda. Son muy duras, largas, duras, frías, lluvia, y en ese aspecto, ese gen que tienen los asturianos, la lluvia no parece que le afecte. Además, los españoles nos estamos acostumbrando ya a estar pendientes del Tour de Flandes, de la Paris-Roubaix. Antes costaba más, pero ahora y más este año, teniendo ahí a grandísimos corredores como Iván en el equipo, vamos a estar todos pendientes de esas clásicas, lógicamente, con mucha ilusión. Aunque fíjate que ya Herbiti lo hizo muy bien, creo que fue octavo, ¿no? Hace unos años. Sí, pero ahí estamos en una deuda, ¿no? Con el ciclismo mundial, ¿no? El ciclismo español. Tuvimos corredores como Miguel Poblet, que hizo... podiums en el Flandes, en Roubaix, luego incluso Joan Antoni Flecha, más reciente, ¿no? Pero nos falta ese corredor. Esperábamos a lo mejor que Óscar Freire lo lograse. Logró en clásicas como Milán-San Remo, pero en estas del pavé, que es de ciclismo puro, de ciclismo
antiguo, clásico. Ahí épico. Nos falta ese ciclista y bueno, ahí está Iván para cumplir, a ver si es capaz de cumplir sueños, no solo míos, sino sobre todo del que y de tantos aficionados del ciclismo que ve todos los años con envidia, ¿no? Como los belgas se defienden también en esas carreras. Pedro, estoy ya viendo en pantalla a una de las grandes incorporaciones del equipo, el colombiano Miguel Ángel López, que está en un lugar de Madrid afectado, como todos sabemos, por el coronavirus y por lo tanto quiero preguntarte, Miguel Ángel, primero, antes de nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenos días. Hola, sí, buenos días para todos. Y bueno, la verdad es que pues aquí cumpliendo la cuarentena como toca, ¿no? Nos ha tocado pasar este momento y bueno, lo tenemos que pasar con mucha tranquilidad, mucha paciencia y esperar a empezar a tener mi primer contacto con el equipo. Pues tengo muchas ansias, muchas ganas de ya empezar. Y bueno, no pude estar en esta concentración, pero seguramente ya me incorporaré luego. Y bueno, yo creo que con tranquilidad, ¿no? Con muchas ganas de empezar el año y no sé, los grandes objetivos, pues obviamente espero tener pues algo de oportunidad en el Tour y tal vez en la Vuelta. Tour de Francia y Vuelta Ciclista a España. Y claro, deseando estar con todos, todavía no has tenido ningún contacto, ¿no? No has podido verte con ellos. No, de momento no, pues lo poco que pues he podido compartir pues algo con Einer, con los colombianos, con mis compañeros, uh-huh. Pero pues así como tal con el equipo, pues no, porque pues precisamente venía de Colombia y he quedado pues aquí en Madrid y así está todo el tema. Pedro. Pues nada, son los traspiés típicos del COVID, ¿no? Que te rompen planes, pero bueno, también es verdad que a estas alturas de temporada tampoco pasa nada. Hay que decir que los equipos tienen un gran control, ¿no? De mantener esas burbujas. Lógicamente, una vez que ya estás dentro de esa burbuja es más fácil, pero claro, te vienen de fuera y te ves afectado. Tampoco pasa nada, o sea, ahora el problema es que ha estado a lo mejor, o va a estar prácticamente 2 semanas sin poder entrenar, pero la temporada no ha hecho más que empezar. Luego esto, afortunadamente, todo se pasa. Mucho rodillo, supongo, ¿no, Miguel Ángel? Bueno, tratamos de hacer algo, ¿no? Yo creo que hay que hacer algo desde aquí, desde donde estoy, desde la casa. Pues, obviamente, hay que trabajar en algo para no perder mucho. Y bueno, ya cuando tengamos esa oportunidad de empezar, de salir, a empezar a trabajar, pues, como siempre lo hemos venido haciendo. Pues nada, ya tenemos aquí a las grandes estrellas, ¿eh? Ya hemos visto efectivamente a las grandes incorporaciones del equipo. Vamos a seguir adelante con nuestra presentación. Nos mantenemos ahí en directo porque luego, recordamos, habrá una rueda de prensa en la que los periodistas lanzarán sus preguntas, pero tenemos un grandísimo invitado, Pedro. ¿Otra sorpresa me tienes? Otra sorpresa, sí, porque el presidente de esta compañía, José María Álvarez Payete, está con nosotros en directo desde Gran Vía. José María, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No, estupendamente. Presentando al equipo con mucha ilusión también para esta temporada, a ver cómo nos permite la pandemia que se dé. Pero sabemos que, José María, eres un gran aficionado al ciclismo, que nos vas a contar cosas porque además hay algo que surgió precisamente de una visita reciente al Tour, ¿verdad que sí? Así es. Lo primero, que es una alegría poder participar una vez más en la presentación del equipo. Es una novedad y que lo tengamos que hacer virtualmente, y que lo tengamos que hacer conectando desde Tres Cantos al Hotel de Almería, aquí a Gran Vía. Pero la verdad es que es un placer poder estar aquí y no, desde luego no me lo quería perder. Decir también que sé que este año, el año 2020, ha sido un año complicado pues por las circunstancias, y dar unas gracias enormes al equipo masculino, al equipo femenino, a los mecánicos, a los técnicos, a todos los componentes del equipo, a los medios de comunicación, que nos han ayudado también a tener una cierta normalidad en una temporada tan extraña, y dar las gracias por los logros conseguidos, el mejor equipo en el Tour, el mejor equipo en la Vuelta. Son logros magníficos para un año muy especial. También sé que ha sido un año muy difícil. El equipo ha participado en muchas iniciativas solidarias. Hemos tenido pérdidas, hemos tenido pérdidas de gente cercana. Es un recuerdo especial para Pep Toni. Y un año extraordinario donde se ha llevado a la marca. Y uno de los eventos, como bien decías, es el haber lanzado la serie, el documental
el día menos pensado, que surgió precisamente en una visita que hice al equipo en una contrarreloj en el Tour de Francia, y que quedé tan impresionado que creí que era bueno que lo pudiera ver todo el mundo. Entonces el equipo también ha debutado en las pantallas a través del documental, y esperemos que siga, porque la verdad es que es una experiencia magnífica. Muy orgullosos del equipo, muy orgullosos de que lleve nuestra marca. Les damos al equipo no solo el patrocinio, les damos lo que más queremos, una de nuestras marcas más queridas, y la llevan con enorme prestigio por todas las carreteras. Así que muy orgulloso, muy contento de poder estar aquí con vosotros un año más. Me hubiera gustado que fuera personalmente, pero bueno, si no puede ser personalmente, desde nuestra sede de Gran Vía, que es la sede histórica de la compañía, no quería perdérmelo, la verdad. Pues muchísimas gracias, José María, por tu tiempo, por ese respaldo siempre al equipo, que desde luego se aprecia y se valora muchísimo, también en los tiempos difíciles que hemos vivido y desde luego en aquel confinamiento que todos sufrimos en el mes de marzo. Fue un punto de inflexión ese documental, El día menos pensado. Hubo un antes y un después. No es lo mismo ver las carreras que ver lo que ocurre dentro de las carreras, dentro del coche, esas decisiones que se toman en décimas de segundo, ese sufrimiento, esa gestión de un grupo humano, ¿verdad? Es que hay alegrías, ¿no?, cuando se gana, pero como digo yo, hay más penas que alegrías, porque muchas veces no ganas, te caes, te haces daño. Hay cualquier circunstancia en carrera que todo se tuerce, ¿no?, y todo se hace muy difícil para el día a día, ¿no?, y sobre todo el ciclismo que vive muchas veces de 3 semanas de competición, donde en 3 semanas no todos los días te levantas con el mismo humor, y esto te cuesta trabajo gestionarlo, y más y me cuando va con un esfuerzo al límite de tus fuerzas físicas y tus mentales, de mantener la motivación un día sí y otro también, crean circunstancias de lo más paradójicas y difíciles, ¿no? Y por eso a mí me parece, bueno, fue un documental potentísimo, y bueno, cuando nos hemos enterado que va a haber una segunda parte, vamos, yo ya estoy deseando ver algo, ¿no? ¿Me puedes contar algo, Mónica? No te puedo contar nada, Pedro, te puedo enseñar. Bueno, mejor. Mucho, porque... Ah, ya empieza, el primer capítulo lo tenemos hoy. Quieto, parado. Vamos a ver un teaser, una pequeña muestra de lo que va a ser la segunda temporada del día menos pensado. Vamos. Con la forma. Esto es uno de estos días que sabes si quieres ser ciclista o no. En la cabeza de todo estamos como... Vamos a salir a ganar. Te levantes jodido o te levantes bien, ¿eh? Siempre pienso lo mismo. Hoy es tu día. Con el tema de la pandemia, pues... Era muy incierto, no había calendario. Era todo dudas. ¿Correremos, no correremos? Stop. ¿Es sensible? No. Esto asusta, chavales. Y veo que van 40 tíos por delante y nosotros por ahí tirados. Para hoy, hay que estar en la fuga, ¿no? Estáis conmigo, ¿no? Fuga de fuga, chavales. Venga, A Enric no se le ve mal, Abre hueco el corredor mallorquín del equipo Movistar. Vamos, 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 que lo tienes. Ahí va Enric, ahí va Enric. Vamos, Enric, 1 kilómetro. Vamos, ahí, vamos, vamos. Difícil, me da la sensación poder recortar este hueco. Mañana es la etapa más dura, con diferencia, el Tour. No estaba disfrutando en ningún momento. Muy duro, muy duro. Empezamos a ver gente volando por todos los lados. Muchísimas caídas, demasiadas, demasiadas. Welcome to the Tour. Imagínate estar en la cúspide de tu trabajo, en el mejor sitio, y estar arriba del todo. Impresionante. ¡Poquito, vamos! ¿Y tú qué has hecho? Mira, y aquí tenemos un cuerpo de escándalo y un cuerpo tordo. Y ahí tenemos una melena y aquí tenemos... Claro, mira qué definición. Yo les decía siempre, abrigaros. ¡No me noto las manos! Ha sido el día que más frío he pasado de mi vida, con diferencia. Tenemos un equipo de verano. Esto es así. Esto es lo que hay que disfrutar de la vida. No está pagado esto. Vaya miseria, pasemos en el giro. Cuidadín con Rubio, Si no llegan a venir estos de la fuga... No. La tapa al buche. Eres Alejandro Valverde y no tienes que dudar, ¿no? ¡Ah, juvenil! ¡Qué cagada! No me jodas, bala. Pero que yo he disfrutado con lo que he hecho. Cuando has ganado todos los años y llega un año y no ganas, claro que te jode. No puedes tener ninguna duda. Vale, la verdad.
verdad es que estoy impresionado con la actitud del equipo. ¡Cómo va el tubo, coño, tú! ¡Venga, Marc! ¡Venga, que va a ser una exhibición, eh! ¡Venga, que va a ser exhibición! ¡Victoria para Marc Soler! Vamos a ganar con la cabeza, porque a piernas de momento nos ganan. Hay tres tíos que van más que tú, Enric, es así. Y ese día ya le dije a Enric, la peor crono de director que he hecho desde que estoy aquí. Me sorprendieron algunas de las cosas que escuché, sin lugar a dudas. Tuvimos una discusión. Yo la inspiración me las pasó con el culo. También insultos nuestros hacia ellos. No sé ahora por qué le protege, ¿no? Del viento ahora, Enrique. ¿Y por qué tiramos? Un momento, pues de los peores que he vivido yo de director deportivo. Me ha llevado para adelante. O sea, me ha entrado en la curva y me ha tirado. Fue un reset de aquí no ha pasado nada. Me hace gracia, porque al final que todo quede en esa imagen. Después de todo el trabajo que hemos hecho, se sintieron seguramente pues engañados. Estoy deseando que salga esta segunda temporada del Inside para que se muestre verdaderamente lo que pasó. ¡Buf! Yo también estoy deseando que salga. Muy, muy, muy potente. Sobre todo, potente. Bueno, ¿yo qué puedo decir? Lo primero, claro, hay... Van a salir cosas que no gustan, ¿no? No gustan al propio equipo Movistar. Y a mí lo que me gusta es la valentía, ¿no? De enseñar debilidades, enseñar cosas que a lo mejor no es de lo más agradable de ver en tu persona, pero sobre todo yo creo que lo que aproxima realmente es mucho al aficionado cómo se vive en un equipo. O sea, esos momentos de estrés, de mandarlo todo a paseo, frío, calor, la alegría, el buen rollito que hay antes de la salida... Que lo viven todos, ¿no? Pero esto concentrado, bueno, en este teaser me ha parecido potentísimo. O sea, me parece incluso mejor que la primera temporada. No es un documental al uso. Hay situaciones que se viven y que incluso algunos no las viven porque tenemos cámaras en todas partes. Estamos en el coche, estamos en carrera, estamos con corredores que igual están entrenando en ese momento preparando otra carrera. Es potentísimo. Ya lo disfrutasteis la primera temporada, iremos a por la segunda aquí, en esta casa, en Movistar Plus. ¿Qué ocurre? Bueno, tú porque eres una gran aficionada al ciclismo y sigues, has seguido carreras en los coches, ¿no? Pero claro, la gente normalmente no va en un coche sabiendo qué pasa ahí dentro, ¿no? Y entonces es un poco siempre, cualquier aficionado dice, oye, ¿cómo? Yo me gustaría seguir una etapa en un coche. Y, bueno, no todos pueden ir porque no hay un estadio donde pueda dar cabida a tanta gente, se puede ir en el coche, pero es un invitado excepcional. Y en este caso acerca al aficionado cómo se vive dentro del coche, cómo lo viven los corredores, en el autobús, zonas que son vetadas, se puede decir, a la prensa y al público en general. En este caso, Movistar Team y Vamos nos abre la puerta totalmente para que conozcamos un poco cómo se vive dentro de un equipo. Te digo más, muchos periodistas que siguen el ciclismo, bueno, muchos no, todos, nadie ha estado dentro del coche viviendo esas situaciones, esas decisiones en décimas de segundo. Nadie, que van a nadie, disfrutar. No me mientas, bueno, Mónica, algunos. No me mientas que me voy, te dejo aquí solo, sola. Quiero decir que se va a ver desde casa todo aquello que es imposible ver ni siquiera en carrera porque no puedes estar en tantos sitios a la vez. Así que nada, emplazados quedáis esta primavera, veremos esa segunda temporada del Día Menos Pensado. Nosotros de momento nos quedamos aquí en Vamos, aunque seguimos en la emisión en directo de la rueda de prensa a través del canal de YouTube de Movistar Team, para que los compañeros periodistas hagan las preguntas que creen oportuno hacer a los corredores, a Eusebio. Y queremos, por ser un año muy especial, Pedro... Ah, vale. No te voy a decir, tú que eres periodista. No, tú que eres periodista, yo creo que este año tan extraño para todo el mundo y para el mundo del deporte y para el ciclismo también, la falta de público, ¿hemos necesitado a quién? A los periodistas. A los periodistas. A los compañeros, que también han sufrido y muy duramente esta pandemia, porque cubrir una carrera con las condiciones en las que lo han hecho, pues os aseguro que no es nada fácil. Algunos compañeros también afectados por la pandemia, como todos, unos de una manera más directa. Así que queremos terminar aquí en Vamos con un sincero agradecimiento. Espero que estén todos, y si no, a todos extensivamente, los compañeros que difunden a este equipo, a Movistar Team y al ciclismo en general. Muchas gracias a todos. Ponemos aquí en Vamos el punto final y seguimos en YouTube con Movistar Team. El 2020 ha sido un año extraño. Un año en el que no hemos podido vivir el ciclismo como nos gustaría.
Aún así, lo hemos sentido más cerca que nunca. Ya que habéis retransmitido todas sus hazañas, hasta el último detalle. Haciendo posible que lo vivamos con la misma intensidad. Hemos estado al pie del cañón, animando y dando nuestro apoyo. Demostrando que a pesar de la distancia, podemos seguir conectados al ciclismo. Gracias a vosotros, los medios de comunicación, que nos apoyáis en nuestra pasión. Bueno, pues tenemos disponibles a los corredores, como hemos visto, una burbuja en Almería, una segunda burbuja en Madrid con Miguel Ángel López, también está Eusebio Unzué. Así que comenzamos el turno de preguntas por Sergi López Egea, compañero del periódico de Cataluña. Adelante. Sí, hola, buenos días. La pregunta es para Eusebio Unzué. He visto que están ya un poco definidos los líderes para las tres grandes carreras, pero quería que de su boca nos explicase a todos un poco cuál realmente va a ser el cometido y los objetivos de cada uno de los líderes en las tres grandes citas de este año. Y gracias a todos y buen año a todos. Vale. Sí. Muchas gracias, Sergi. No, particularmente te puedo decir que lógicamente los inicios de la temporada van a estar marcados por saber cuándo vamos a poder iniciar y qué carreras se van a hacer, pero al margen de todo ello es verdad que, como os decía antes, tanto las grandes vueltas ocuparán como siempre parte de los objetivos más importantes y como la idea inicial un poco este año pues es sobre todo probar y hacer con Marc, que creemos que bueno, pues él ya ha adquirido la madurez necesaria durante todos estos años y verle debutar como líder en una gran vuelta y será para él este Giro de Italia. Después iremos al Tour con Enric Mas y Miguel Ángel López, nuestra última incorporación, que probablemente ambos repetirán, si todo va con normalidad, en la Vuelta a España, junto con Marc y el propio Alejandro. Esta es un poco la idea inicial y, como antes hemos estado comentando también, hacer de las clásicas del pavé un objetivo más del equipo, aprovechando estos jóvenes que se han incorporado el pasado año y sobre todo con la llegada este último año de Cortina. Seguimos con Rocío Martínez, Antena 3 Televisión. Adelante, Rocío. Buenos días. Buenos días, aquí voy. Alejandro, mira que tienes experiencia, pero como esto no lo habíamos vivido nadie así, ¿cómo afrontas tú psicológicamente esta situación de pandemia que nos tiene a todos locos, que nos ha cambiado los hábitos? Y claro, yo quiero saber cómo la afronta alguien que es deportista profesional con los objetivos tan importantes que hay este año, especialmente con los Juegos Olímpicos. No sé, esto aquí, Beco, ¿cómo se lleva? Muy buenas, Rocío. Pues bueno, la verdad que es complicado. Yo creo que es complicado para todos. El año pasado fue un año muy difícil en todos los ámbitos, deportivos y a nivel personal para mucha gente. Y bueno, este año pues ojalá que de momento sigue siendo complicado, pero que nosotros seguimos a nivel deportivo, seguimos luchando y entrenando para estar preparados cuando se empiece la temporada, para estar preparados al 100%. La verdad que la cabeza pues...
Es difícil tenerla al 100% concentrada para afrontar todos los objetivos al 100%, pero bueno, lo intentamos y intentamos hacerlo todo lo más normal posible, pero sí que es cierto que es complicado. Gracias, Alejandro. Seguimos con Diego Tomé, de Radio Televisión Española. Adelante, Diego. Hola, muy buenos días a todos. Miguel Ángel, me gustaría preguntarle a Miguel Ángel López. Miguel Ángel, eres el gran fichaje de este nuevo proyecto de cara a las grandes vueltas para el equipo masculino y no has podido estar ya en esta primera toma de contacto en Almería a causa del coronavirus. ¿Ha trastocado el COVID de alguna manera los planes para el inicio del calendario en esta nueva temporada? Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, la verdad que yo creo que pues mi inicio de temporada iba a ser un poco tarde. Por la lesión que tuve pues a final de año pues en el Giro. Entonces teníamos pensado pues retomar un poco tarde, pero pues claramente esto del coronavirus nos hace que empecemos un poquito más tarde, porque bueno, estoy otros 10, 15 días sin poder salir, sin poder empezar a entrenar. Entonces claramente nos afecta y bueno, yo creo que pues con tranquilidad, ¿no? Tenemos los grandes objetivos, como lo ha dicho Eusebio, que serán el Tour y la Vuelta, los tenemos por fortuna bien adelante, así que tenemos tiempo de empezar a trabajar y a volver pues en un buen estado de forma. Gracias, Miguel Ángel. Seguimos con Borja Cuadrado, de la cadena SER. Hola, Borja. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle a Enric, hay corredores como Pinot, como Bernal, que parece que van a ir enfocados al Giro, Mikel Landa también. Si crees que hay demasiado respeto a ciclistas como Pogacar y Roglic, ¿y cuál es tu objetivo en este Tour después de haber quedado quinto el año pasado? Si hay demasiado respeto ante Pogacar y Roglic, bueno, yo creo que son dos corredores como todos los otros que bueno, en un momento u otro, pues yo creo que serán batibles. Y nada, el objetivo del Tour es hacer un poquito mejor que el año pasado. Empezaremos pensando estar ahí, estar en el cajón y nada. Así como transcurra la carrera, pues veremos lo que pasa. Gracias, Enric. Seguimos con José Carlos Carabias, del diario ABC. Adelante, José Carlos. Hola, buenos días a todos. Mi pregunta es para Eusebio y era la siguiente. Quería preguntarte por los fichajes. De una parte, Superman López, si el fichaje obedece al resultado del Tour en el que no os visteis con posibilidades de ganarlo y difícil también llegar al podio. Y por otro lado, el fichaje de Cortina. ¿Cómo encaja un corredor que se define clasicómano en un equipo que ha tenido poca tradición de clásicas, salvo en la Lieja y en la Flecha Valona? Gracias. Hola, José Carlos. Te puedo decir que respecto al Tour y en concreto el comportamiento de Enric, más que satisfecho. Ha demostrado que es capaz, es un hombre de grandes vueltas, tiene aún años para tener calma y tranquilidad porque ha de seguir mejorando, seguimos teniendo mucha confianza y luego pues es verdad que el mercado también a su vez pues nos puso ante la oportunidad de poder tener a Miguel Ángel López y lógicamente un gran corredor, no necesita presentación, que además pues incluso en este último Tour pues ya lo visteis peleando hasta el último día por el podium de él y bueno pues al final llegamos a un acuerdo. Creo que es importante, son muchos los objetivos que tenemos durante el año en los que creo que es en algunos compartir responsabilidades y en otros dividir para tener un poco objetivos más claros y bueno pues es un poco la razón por la que ha venido a potenciar un poco más el equipo de cara a las grandes vueltas. Y respecto a Iván, la verdad es que es un hombre que llevábamos ya años queriendo incorporarlo al equipo. No pudo ser, pero efectivamente creo que llega con su juventud, pero a la vez una buena experiencia que nos va a abrir la oportunidad de clásicas como las del Pavé, convertirlas en objetivo para este equipo que bueno pues no dejan de ser
carreras importantísimas. Es verdad que nuestro país no es culturalmente, no son las carreras que habituales, pero creo que poco a poco, como bien habéis comentado, se va cada año a más, y creo que el hecho de Iván, y la llegada de Iván y sobre todo el comportamiento también de algunos de los jóvenes que debutaron el año pasado en el equipo hace que veamos este nuevo objetivo del Pavé como algo muy interesante. Seguimos con Celes Piedrabuena del Mundo Deportivo. Adelante, Celes. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, mi pregunta sería un poco para Miguel Ángel López. Quería saber cómo fue la negociación con Movistar, por qué eligió el equipo, qué espera de él y con qué ambición acude esta temporada. Muchas gracias y buen año para todos. Bueno, yo creo que en un inicio, pues obviamente hubo interés desde, como lo dice Eusebio, de las dos partes. Obviamente, pues estaba en el mercado, obviamente era mi último año con Astana y hoy claramente quería hacer un cambio, y pues qué más bonita oportunidad que estar aquí con Movistar. Yo creo que es un equipo que claramente es especialista en las tres grandes vueltas, y lógicamente buscábamos eso, ¿no? Yo creo que había que seguir por la misma línea y tratar de quedarse en un equipo donde tenga uno un gran respaldo para poder seguir trabajando lo que son las grandes vueltas. Y bueno, aquí estamos y los objetivos obviamente son, como lo ha dicho Sergio, tratar de estar ahí con Enric en el Tour y luego ir a la vuelta a ver qué pasa, tratar de hacer lo mejor que se pueda en estas dos grandes carreras. Seguimos con Daniel Ampuero de Radio Nacional de España. Adelante, Dani. Dani, Daniel Ampuero, Radio Nacional de España. Vale, pues nos vamos con Quique Iglesias, Cadena COPE. Hola, Quique, buenos días. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Mi pregunta es para Alejandro, si arrancas este año pensando en que puede ser el último o si has decidido ya que va a ser el último con el colofón, evidentemente, de Juegos y Mundial y demás. Gracias. Ah, muy buenas, Quique. Bueno, no sé, de momento sí que tengo pensado que es el último, pero arranco con la misma ilusión que otros años. Con ganas de hacerlo bien, aportar lo máximo que se pueda al equipo, y si luego para mí vienen victorias, pues muchísimo mejor. Pero bueno, de momento afrontamos eso, con la idea de que sea el último. Asturias, Nacho Mateos, de la TPA. Adelante, Nacho. A ver, Nacho Mateos, TPA. Asturias. Luego intentamos recuperar. Estamos viendo ahí también a Filippo Ricci, Gazzetta dello Sport. Adelante, Filippo. Hola, muy buenas. Para Alejandro, siguiendo un poco en este tema, ¿cómo lo vives? Has cumplido 40 años el año pasado en pleno lockdown y ahora vas a cumplir 41. ¿Cuáles son las motivaciones, estas dificultades? ¿Cómo estás viviendo este final de carrera complicado por todo lo que estamos viviendo en el mundo? Muy buenas, Filippo. Hombre, la verdad que es complicado. El año pasado fue un año muy complicado. Por todo el tema de la pandemia. Y este año, pues la pandemia está claro que sigue estando ahí, hay que tomar todas las precauciones posibles y todas las protecciones. Y bueno, yo estoy súper ilusionado, es un año nuevo, llego con muchísima ilusión, ya estamos también un poquito más adaptados a todos los cambios que hubieron el año pasado. Y yo creo que esta concentración de Almería ha servido para muchísimo, para todo el equipo, y estamos con muchas ganas. Con ganas de empezar a competir, y seguro que va a ser un año a nivel deportivo mejor que el año anterior. Y abrimos bloque con Colombia. Los compañeros, empezamos con Santiago Castañeda de Etapa Colombia. Adelante, Santiago, buenos días.
Buenas tardes, noches, no sé. Madrugadas. Muy buenos días. Sí, aquí en Colombia son las 4:55 de la mañana. Con un gran saludo, los saludo aquí desde Colombia. Quería preguntarle a Miguel Ángel López acerca de la relación que tiene también con los colombianos, qué le han dicho el equipo, qué nos puede comentar acerca también de esa relación que puede también tener en Movistar. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues obviamente con los compañeros colombianos, con Einer y con Alba, pues obviamente he hablado un poco con ellos, he empezado a compartir un poco más. Incluso con Einer, pues estuvimos aquí pasando pues la cuarentena en Madrid. Afortunadamente él ya ha salido de esto y ya pues puede seguir pues su preparación, su trabajo que tiene planeado y pues como lo sabe no he podido tener mi primer contacto con el equipo, así que estoy con muchas ganas de hacerlo, pero de momento tengo que guardar pues la cuarentena y esperar a salir en cualquier momento de esta situación. Pues ya dadas las horas que son, algunos medios colombianos nos han enviado preguntas. Por ejemplo, tenemos la que nos formula El Espectador para Eusebio Unzué. ¿Qué planes específicos tienen con Einer Rubio para 2021 después de su actuación en el Giro del año pasado? ¿Y cómo ha sido la adaptación de Miguel Ángel López? Bueno, yo creo que esa segunda está contestada porque todavía no ha habido adaptación de Miguel Ángel López. Eusebio, adelante. La verdad es que en el caso concreto de Einer nos sirvió el año pasado pues para confirmar un poco esa calidad que el chaval tiene y por el comportamiento en determinadas carreras y sobre todo por cómo se le vio algunos de los días en el pasado Giro Italia, ¿no? Que no hacen más que confirmar un poco las expectativas que sobre él hay, que es, lógicamente trataremos de seguir apoyándolo para poder conseguir hacer un gran corredor de él como parece que para ello está preparado. Y respecto a Miguel Ángel, pues efectivamente la pandemia y ese positivo nos ha privado de que pueda estar acompañándonos a nosotros y tener esa primera oportunidad de compartir pues todo este gran ambiente y estos días que hemos pasado, como ha comentado Alejandro, aquí en Almería. Pero bueno, pues eso, quedamos pendientes de por suerte sus objetivos están aún lejos de aquí, queda mucho tiempo y tendremos pues eso, tiempo para él recuperarse del dichoso COVID y sobre todo pues confirmar la recuperación definitiva de su lesión en el pasado Giro de Italia que todo ello pues eso, ayude a que pueda hacer una preparación previa al Tour idónea y para ello pues la verdad que tenemos la tranquilidad del tiempo de momento. Gracias, Eusebio. Trasladamos a Miguel Ángel López ahora la pregunta de la compañera Goga Ruiz Sandoval. Más allá de la responsabilidad que vas a tener, evidentemente, en las grandes, en carreras de una semana, tras haber conquistado la Vuelta a Cataluña y el Tour de Suiza, ¿qué te gustaría sumar? ¿Cuáles son tus objetivos en esas carreras de una semana, Miguel Ángel? Un abrazo para Goga y bueno, yo creo que los objetivos de una semana pues claramente tenemos que definir un poco, sentarnos un poco a definir más el calendario, pero pues claramente de pronto tal vez estaré en Cataluña. Es una bonita carrera que he sido el último ganador de esta carrera, porque bueno, el año pasado por problemas del COVID y eso no se ha podido hacer. Esperemos que todo este calendario este año pueda salir y podamos hacerlo sin problema y bueno, luego de pronto, no sé, me gustaría ganar algún País Vasco o algo así y luego pues depende del camino que vayamos al Tour, pues ponernos en forma pues para estos grandes objetivos. Estupendo, gracias Miguel Ángel. Seguimos vía Teams con Adrián Gil de Marraje. Adelante, Adrián. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Mi pregunta va para Sebastián Unzué por la llegada de Anemic. Yo no sé qué ha supuesto ya en esta concentración y me imagino que supondrá un cambio a la hora de afrontar las carreras por parte del equipo. Gracias. Hola, buenos días.
Sí, como dices, la llegada de Nemic supone un antes y un después un poco en este equipo. Es una de las mejores corredoras del mundo. Con ella prácticamente cada vez que se pone un dorsal tenemos la oportunidad de pensar en que va a optar a ganar la carrera a la que participe. Y esto debe ser también un aliciente para el resto de chicas ser capaces de dar un paso adelante y contagiarse un poco de la calidad de Anemic y seguir creciendo a lo largo de estos dos próximos años que la vamos a tener con nosotros. Gracias, Sebas. Seguimos con Iñaki Birrueta de Red Plus. Adelante, Iñaki, buenos días. Hola, buenos días. Esta es una pregunta para Miguel Ángel. Después de la lesión, de ese accidente en el Giro de Italia, ¿cómo ha sido la recuperación? Y si ha tenido tiempo de hacer kilómetros y de sentirse nuevamente ciclista después de este año tan raro del 2020 y este comienzo también tan inesperado del 2021. Hola, buenos días. Bueno, la lesión la verdad que fue bastante un poquito complicada, más de lo que pensamos. Yo creo que pues obviamente estuve 8 semanas sin cero de bicicleta, cero nada. Y pues quietud y esperar a que el músculo pues cicatrizara, que curara pues correctamente. Y luego después de estas 8 semanas empezamos a hacer un poco de fortalecimiento, a trabajar así un poco todo el cuerpo para empezar a ganar obviamente toda la masa muscular que habíamos perdido y tratar de equilibrar pues la fuerza de las dos piernas. Y bueno, kilómetros y bicicleta, pues la verdad que he hecho muy poca. Sinceramente hice creo que una semana justo antes de venir aquí a encontrarme con el equipo y pues mira que tampoco lo hemos podido porque se ha presentado este problema del COVID y pues estamos en la recta ya de salir de este dichoso problema. Entonces, como lo ha dicho Eusebio, yo por fortuna tenemos mis objetivos bien adelante, así que tenemos tiempo para empezar a sumar kilómetros y empezar a prepararnos de la mejor manera. Gracias, Miguel Ángel. Vamos con María David de Cycling Weekly. A todos, gracias. Tengo una pregunta para Annemiek van Vleuten sobre los Juegos Olímpicos, sus objetivos y sus pruebas antes de la competición. So, Annemiek, hello. I have a question just about the Olympics. And I wanted to know if you will be focusing on the time trial or the road race, and what races will you be doing as part of the preparation? Thank you for your question. I think I will target both. It's both a course that really suit me. I'm quite excited also with the new Canyon bike to target the time trial. So I start that preparation already with my positioning here with the performance managers. But before my first really big appointment will be Tour Flanders and then the Ardennes week. I would really love to win Tour Flanders again. And my preparation is usually not so much by racing, but more by training hard myself. And the guys already helped me with that here. Bueno, dice, ahí está comentando que siempre le gusta entrenar muy duro, que todavía no sabe muy bien qué carreras va a hacer. Y que es una corredora que tampoco necesita muchas competiciones porque le gusta trabajar muy duro. Hace unas concentraciones impresionantes para ganar ese golpe de pedal. Sí, le preguntaban específicamente qué disciplina iba a entrenar antes de los Juegos, ¿verdad? Las dos. Esto lo tiene claro. France 24, Juan Pupiales, adelante. Buenos días, Juan. Ya está. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Miguel Ángel, una pregunta para ti. Miguel Ángel, te quería preguntar si habías hablado con Nairo Quintana antes de tu paso al Movistar y qué te dijo él. Bueno, la verdad que con Nairo, pues últimamente no, este último año, pues este año que pasamos al final de año, pues no hablamos mucho. Porque bueno, acabamos el tour, luego él se fue a Mónaco y claramente tuve que ir al Giro, pero bueno, las cosas después no me han salido a mí súper bien en el Giro, me he ido después a Colombia
y él se ha quedado en Mónaco, ¿no? No hemos tenido mucha relación, pero bueno, claramente pues tampoco no pedí que me podía aportar de su opinión a parte de, pues, de lo que pensaba del paso por su equipo, ¿no? Por Movistar. Cuando estuvo las temporadas que estuve en Movistar, pues no tuve ninguna opinión de él porque pues no le he preguntado, y claramente pues no vi esa necesidad, ¿no? Yo creo que me vine y pues claramente confiando que todo salga bien y pues viendo que es un equipo también que habla el mismo idioma mío, que no voy a tener ninguna dificultad y que es especialista en las grandes vueltas. Entonces nos vinimos con mucha tranquilidad y con confiados de eso. Pues seguimos adelante con Fernando Fernández de Última Hora. Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, espero que estéis todos bien por allí. Contento de participar una vez más en este evento. La pregunta es para Enric. Viendo toda la experiencia a la hora de plantear las carreras este año, ¿va a tocar ser más agresivo, atacar ya de la primera semana a por todas? Cobertura a casa, tío. Si te va a tocar ser más agresivo y atacar desde la primera semana, ¿no? Me ha parecido entender. Sí, sí. Eso es. Creo que sí, creo que nos tocará trabajar duro para llegar un poco mejor en la primera semana e intentar terminar como hemos hecho hasta ahora. De menos a más. Pues desde Televisión Española Baleares. Pregunta Jordi Tomé. Adelante, Jordi. Buen día, Enric. Buenos días. Bueno, mi pregunta es, ¿qué esperas de esta temporada? Y si confías que el coronavirus ya no os afecte como ha afectado en 2020. Y de momento no han pensado bien, porque se ha tenido que cancelar la Challenge en Mallorca. Te quería también pedir una valoración acerca de esto. Eso es, empezamos un poco con el pie izquierdo porque nos hemos enterado durante esta concentración que en Mallorca y alguna carrera más se va a aplazar, pero bueno, esperemos que en febrero empecemos a correr y ya no se pare hasta finales de octubre, ¿no? Como estamos acostumbrados. La Challenge, si se aplaza, se aplazará en marzo, se está hablando, y en mayo, perdón. Y yo creo que va a ser una carrera muy bonita, ¿no? Siempre nos ha pillado un poco mal tiempo ahí en enero en casa, pero yo creo que si se traslada esas fechas, pues vamos a disfrutar de una carrera totalmente diferente, con buen tiempo, y yo creo que los corredores que vayan ahí pues estarán encantados de correr ahí. Y nada, y lo que espero de esta temporada pues es seguir aprendiendo, seguir creciendo y estando aquí en el equipo, pues disfrutar. Pues saltamos de nuevo a Colombia. Caracol, Fernando Calle. Adelante. Un saludo a todos. Feliz de volverlos a ver. Miguel Ángel, un saludo. Aquí pues estamos de madrugada. Miguel, ¿ya has analizado bien o le has dado un repaso al recorrido del Tour de France, que tiene dos etapas a cronómetro? ¿Cómo será el trabajo sobre la cabra? ¿Han hablado alguna cosa? ¿Y qué opinas básicamente del recorrido del Tour? Un saludo, Miguel, y a todos. Hola, Fernando, un saludo muy especial. Y bueno, yo creo que pues sí, hemos visto un poco el recorrido del Tour. Yo creo que pues sobre la cartilla pues no pinta pues hacer un Tour duro como este que hemos tenido en la última edición. Pero claramente sabemos que bueno, el año pasado tuvimos muchos finales en alto y eso, pero al final y al cabo casi no hay diferencias en los finales en alto. Últimamente, como se está viviendo el ciclismo, pues hay más diferencias en las contrarreloj, en las llegadas que no terminan
sencillamente en alto, y claramente el trabajo que tenemos que hacer es bestial. Tenemos que trabajar muy fuerte para poder estar, hacer un salto de calidad en la contrarreloj y claramente estar más cerquita a nuestros rivales directos. Entonces tenemos que trabajar fuerte sobre la bici de crono y también echarle un vistazo con más detalles pues así al recorrido para poder prepararnos de acuerdo a la edición que tenemos este año. Mónica, yo por aquello de equilibrar un poquito fuerzas... ¿Vas a preguntar? Voy a preguntar también, venga. Sí, me voy a lanzar. A Marc Soler. Hola, Marc. Desde los medios donde estoy yo ahora, siempre se te ha achacado un poquito a posteriori, ¿no? Que las primeras semanas de las grandes vueltas, por lo que sea, se te atraviesa, ¿no? Nos has dicho que este año 2021 vas a ser el líder del Giro de Italia. No sé si todo esto, que tú ya lo sabes, has sido capaz de planificar algo para evitar que esa primera semana en las grandes vueltas, cuando llega una etapa un poco difícil, poder estar en plenas condiciones. No sé, ¿cómo lo has planteado y cómo estás trabajando sobre ello? La verdad que bueno, sí, eso es un poco lo que se dice y bueno, intentaremos mejorar durante este año para que no fallar ningún día, intentar estar al final no solo la primera semana, sino las dos siguientes también lo más adelante posible y poder hacerlo lo mejor posible, que es un poco el objetivo de este Giro y que me he marcado un poco. Pero, por seguir un poco, Marc, pero tú crees que físicamente llegas bien, ¿no? Que a lo mejor es un poco que llegas relajado, te falta un poco de concentración, no sé, es que como ya te pasó hace dos sí. años en la Vuelta a España, también te volvió a pasar un poquito en esta primera Vuelta a España, en la etapa de Arrate, pues parece que te falta ahí algo que luego, en cambio, terminas de una manera excepcional. Y luego, claro, la capitanía en un equipo se tiene que mantener esas tres semanas. O sea, ¿tú crees que es más un poco de concentración de la carrera que por problemas físicos? Quizás sí. Sí, no, yo creo que sí, que al final, si luego saco el rendimiento, es que está ahí desde el primero hasta el último día. Quizás es más mentalmente que no estoy lo concentrado que tendría, pero bueno, ya te digo, lo intentaremos solucionar e intentar perder lo menos posible durante las tres semanas, que al final no es solo una. Y echarnos una sonrisa, que tú eres mucho más alegre de lo serio que estás ahí. Sí, sí. Sí. Ahí le cuesta. Sí, la timidez. No, pero son las pantallas, ¿eh? Fuera de pantalla es un crack. Lo sabemos, Marc. Bueno, seguimos con Javier Izquierdo, de 2Playbook. Javier, buenos días. Hola, muy buenos días. Esta pregunta es para Eusebio. Querría preguntarle por un tema también importante más allá de deportivo, que es los patrocinadores, los socios que tenéis en la estructura. Quería preguntarte cómo estáis trabajando, ¿no? en este sentido, para mantenerlos, para convencer, por ejemplo, a Movistar, ¿no? En este contexto, ¿no? incierto que tenemos ahora mismo y que, bueno, está afectando también a estructuras ciclistas. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Efectivamente, los tiempos no ayudan. Las dificultades habituales en las que te ponen los rivales, se ha añadido esta incertidumbre general en la que llevamos desde el año pasado, pero en nuestro caso sí que os podemos decir que afortunadamente y fue vital el comportamiento de la compañía de Telefónica durante todo el año, mostrándonos su confianza, por un lado, y sobre todo pues dándonos esa tranquilidad para conseguir las cosas en un ambiente muy, 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 muy complicado y difícil donde nos movimos el año pasado. Lógicamente, como todo el mundo, pues pretendemos cada año y cada carrera aprovechar la oportunidad de demostrar a nuestros sponsors que han elegido bien y darles motivos para que sigan confiando en nosotros, en nuestro deporte y afortunadamente hasta el día de hoy está siendo y espero que este año también, en esta nueva oportunidad, seamos capaces entre todos de demostrar que este deporte merece seguir acompañados de todos estos sponsors que tenemos el privilegio de contar con ellos desde hace ya tantos años. Seguimos con Nacho Lavarga, del diario Marca. Hola, Nacho, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Yo quería preguntar a Eusebio también si ahora con la llegada de Miguel Ángel López y también con la forma de correr que tiene Enric, ¿crees que el equipo debe ser más atacante, ¿no? También viendo cómo funciona Ineos, viendo cómo funciona Jumbo, que lo gobiernan todo, ¿va a cambiar un poquito la forma de correr del equipo o conviene, ¿no?, estar a la espera e intentar asaltar la general al final? Muchas gracias. A ti, muchas gracias. A ver, el equipo y sus comportamientos están también en función de quiénes son nuestros rivales, de determinados recorridos y, por supuesto, de los perfiles de nuestros corredores, ¿no? Y es ahí donde, lógicamente, teniendo en cuenta todas esas cosas, pues hay carreras que las afrontas de una manera y otras de otra, ¿no? Con Enric, pues nos ha demostrado en esta primera oportunidad pues que es un hombre muy regular, que ya nos lo demostró el 2018 con aquella segunda plaza en la Vuelta a España y lo ha vuelto a demostrar este año, que con los mejores en el Tour pues ha sido capaz de hacer quintos, repetir en la Vuelta y sobre todo pues confirmar que es un hombre de grandes vueltas, ¿no? Lógicamente la llegada de Miguel Ángel efectivamente nos abre, es otro perfil de corredor, también en común otro gran escalador, que a lo mejor un poco menos contrarrelojista, pero donde si en su ADN de este deporte pues está el ataque por ataque, lo lleva en su forma de correr, él tiene esa facilidad y, lógicamente, todo ese tipo de cosas o de virtudes que puedan tener cada líder y en su momento y en función de cómo sean las carreras, pues aprovecharemos para adoptar unos comportamientos u otro. Gracias, Eusebio. Bueno, yo tengo una pregunta para Iván García Cortina. Iván, porque tú has corrido en grandes equipos, en grandes estructuras como Quickstep, como Bahrein, llegas a esta estructura que cumple 42 años, es el gran equipo, la gran referencia nacional española, y quiero preguntarte directamente cómo se ve desde fuera y ahora que estás dentro, cómo se ve desde dentro, qué supone llevar esa M de Movistar. Eres joven todavía, pero tienes ya un recorrido hecho. ¿Cómo es desde fuera y desde dentro Movistar? Pues la verdad que es un orgullo, ¿no? Porque desde fuera se ve un equipo muy grande, ¿no? Pero serio y demás. Pero luego cuando estás dentro, en cambio, es un equipo muy familiar, ¿no? No sé, con Eusebio, que va hablando pues, con todo el mundo, cosa que no estaba acostumbrado antes igual con otros managers, que era todo un poco más frío. Aquí hay pues, un ambiente todo mucho más de eso, familiar, ¿no? Por decir así. Y luego con los compañeros y con el staff y todo, pues una maravilla, la verdad. Yo creo que ha sido una muy buena selección de equipo y muy contento. Gracias, Iván. La siguiente pregunta viene de Hugo Korevich, de News Blend. Adelante, Hugo. Good morning from Belgium. It's for Annemiek van Vleuten. Annemiek, I'm asking why you have chosen Movistar and not Trek Segafredo, and what's the main difference between your old team, Mitchelton Scott, where you stayed also a long time, and your new team? Thanks. The difference between two teams is I just changed family, I think. It was also a really good family atmosphere in Mitchelton Scott. But after 5 years there, I felt it's time for a new challenge. Makes also some space there for the other riders to step up to my place. And for myself, to get new energy, new team, new environment, new culture. And new people to work with. And also, last but not least, I was very excited to work together with Canyon. Because I think it's really fast bike, and for the time trial especially, it's super important. So and I think already after one day, I found really good atmosphere here. Like Iban said, it's a very familiar atmosphere, but they also really stepped up with the performance manager Pachi Vila. I see a lot of improvements also with performance. So I'm also 100% convinced that this team will make me even faster.
Bueno, un poquito resumiendo, ¿no? Dice, bueno, primero que había encontrado un muy buen ambiente, ¿no?, en el equipo. La familia. Un poco como decía Iván García Cortina. Y que, bueno, a la hora de escoger Movistar, ella, además lo reconocía también en varias ocasiones, que le gustan los retos, a veces casi un poco imposibles, pero que se había fijado ya en Movistar desde hacía los dos últimos años, había visto un equipo que iba creciendo y que lo vio como un reto a sí misma, ¿no? Y que, sobre todo, sabiendo que iba a tener muy buen entorno, buen equipamiento, bicicletas y todo esto, que para ella ha sido un reto y que por eso vino para España. Así nombrado que, ¿no?, también a Pachi Vila. Sí, sí, tiene una buena relación con Pachi, que es el preparador general de todos los corredores, pero en ese aspecto tiene muy buena relación con Pachi. Sí. Gracias. Seguimos con Eurosport. Luis Jiménez, adelante. Buenos días, Luis. Hola, muy buenos días a todos. Yo quisiera preguntarle a Eusebio Unzué si estamos asistiendo a una especie de cambio de filosofía del equipo, es decir, mayor diversificación de objetivos, no centrarse solamente o exclusivamente o mayoritariamente en las grandes vueltas, apostar por los sprints, cazar etapas, buscar también el pavé con Iván. Si estamos asistiendo a eso, y una segunda pregunta por desengrasar un poco, si ya ha pasado Miguel Ángel López por tu confesionario para esas viejas rencillas del pasado. Gracias. Hola, Luis. No, efectivamente, respecto al estilo del equipo, es verdad que seguimos manteniendo, toda la vida hemos hecho, es un equipo formado en torno a las necesidades de las grandes vueltas. Esto es una realidad, pero también no es menos cierto que siempre supeditado al perfil de determinados corredores. Con la llegada estos últimos años, por ejemplo, pues, Alejandro, ¿no?, es un hombre pues, que nos ha dado la oportunidad de estar en todo tipo de objetivos y de carreras, y encima pues, nos ha hecho durante casi 15 años saber que a las famosas clásicas de las Ardenas, ¿no?, Lieja, Bastón-Lieja, donde ha sido capaz de acumular y estar a la altura de los grandes mitos de la historia de este deporte, pues nos ha permitido otra variante más de ciclismo, ¿no? Y ahora pues es verdad que también con el crecimiento, diríamos, la globalización y del interés que hay en torno a las carreras, a las clásicas belgas, sobre todo las famosas del mes de febrero, marzo, abril, del pavé, y con la llegada un poco del interés un poco general de todas estas carreras, también ha crecido un poco internamente dentro del equipo convertirlas en objetivos, ¿no? Y de hecho, pues la llegada de estos chicos jóvenes, como apuntabas, y sobre todo Iván García Cortina, que ya ha dejado muestras pues, de poder convertirse en el horizonte de los próximos 6, 7, 8 años en un verdadero especialista, pues, está sirviendo también un poco para, como a lo mejor interpretas, un cierto cambio en algunos de nuestros horizontes. Pero sí, te diría que sí, no te lo puedo negar. Y afortunadamente, pues también con la llegada de Miguel Ángel, pues no hacemos más que ayudarnos a potenciar un poco más el equipo y poder un poco seguir con los objetivos nuestros de toda la vida, las grandes vueltas y carreras de carreras de una semana. Diríamos lo más especial de esta estructura, ¿no? Y bueno, pues efectivamente la llegada de Miguel Ángel, pues al margen de todas las cosas anteriores que hayan podido suceder, que esto al fin y al cabo pasa en todos los lados, somos profesionales, lógicamente nos movemos por intereses y lo que hemos hecho es, por supuesto, pues estar totalmente de acuerdo. Nosotros queríamos tenerlo, él quería venir y todo, sinceramente, ha sido mucho más fácil de lo que ha podido parecer. Y un poco por finalizar, y perdonadme, Mónica y Perico, quiero aprovechar un poco la ocasión también para agradecer, por un lado, las palabras que ha dedicado a la admiración del presidente, y sobre todo me quiero añadir un poco al sentimiento general de apoyo y agradecimiento a todos vosotros. Sé lo difícil que ha sido también
atender vuestras necesidades profesionales en prensa, radio, televisión, todo tipo de medios. Y de verdad, sabéis lo que os necesitamos. Sabemos que a veces no podemos estar a la altura de algunos de vuestros deseos, pero bueno, sé que como siempre los entendéis y sobre todo que este año esta pandemia nos ha puesto, y a vosotros sobre todo, os ha puesto a prueba. Ha sido un gran test que repito las gracias, pues porque habéis hecho que pueda llegar entre todos las imágenes a los aficionados en sus casas y a pesar de echarlos tan en falta en las orillas de la carretera. Por todo ello, de verdad, muchas gracias a todos vosotros. Subrayamos tu agradecimiento, Eusebio, y estamos conectados también con el director de marketing de la estructura, Juan Pablo Molinero, y con Juan Pablo queremos ahondar un poquito más en el iMovistar, en el equipo virtual que podremos disfrutar en Swift. Queremos conocer algo más. Cuéntanos, Juan Pablo. Buenos días. Mónica, Pedro, buenos días a todos. Y como decía Eusebio, gracias por estar siempre ahí, en las duras y en las maduras. Pues, Mónica, respondiendo a tu pregunta, hace unos años hicimos la reflexión, cuando solo teníamos equipo masculino, de que había otra realidad ciclista, que era el deporte femenino, y necesitábamos y queríamos estar ahí ayudando y dando una mano. Y esa misma reflexión la hemos hecho ahora con otra realidad que existe en el mundo del ciclismo, que son todas esas esos aficionados, todas esas practicantes que desde la pandemia de forma más acuciante, pero también antes, en muchas partes del mundo practican ciclismo en sala, ciclismo subidos a su rodillo. Y de nuevo la misma reflexión, pensábamos que teníamos que hacer algo al respecto y que el equipo más antiguo del pelotón mundial pues podía dar una mano a esa nueva realidad. Y con esa idea en la cabeza, pues nos hemos liado la manta a la cabeza, diríamos, y hemos creado o vamos a crear en las próximas semanas el Movistar E-Team, que va a ser, como muy bien explicaba Eusebio, un equipo de ciclismo virtual, 100% virtual. Vamos a tener 5 chicos y 5 chicas que van a correr exclusivamente las carreras que se celebran virtualmente, fundamentalmente en la plataforma Swift, pero sabéis que hace unos meses se corrió el primer campeonato del mundo avalado por la Unión Ciclista Internacional de Ciclismo Virtual. Allí vamos a estar y, por tanto, Movistar Team va a tener una representación en todo aquello que suceda en el ciclismo virtual. Y además lo vamos a hacer de una forma un poco especial, que no es simplemente seleccionando a 10 corredores, 5 chicos y 5 chicas, como decíamos, sino que además lo vamos a hacer con un proceso abierto, con una serie de eventos a las que se va a poder apuntar a todo aquel que considere o que tenga ganas de formar parte de nuestro equipo, de tal forma que van a ser unas rondas clasificatorias con una fase final a la que llegarán los 40, en este caso los 40 mejores clasificados, y de donde saldrán los 10 integrantes del equipo. Por tanto, no es solo el hecho de construir un equipo de ciclismo virtual que participe en eSports, sino que va a ser todo un evento alrededor de la selección de los miembros que van a formar parte del equipo. Promete, Juan Pablo. Muchas gracias por todas estas explicaciones. Estaremos atentos también a la parte virtual, ¿no? A ese Movistar y Team. A mí me cuesta un poco trabajo de los rodillos, pero la verdad es que conozco a muchísima gente. Nos ha venido fenomenal, en la pandemia. En la pandemia, yo, como todos, he tenido que hacer un poco de bicicleta en ese rodillo. Me cuesta, pero realmente necesitas motivación. Y yo creo en este aspecto, estos campeonatos y a equipos y que se mueva esa gente que no puede salir tan fácil a la carretera, les va a estimular y ya se vio, ¿eh? El año pasado hubo muchas carreras y con gran éxito. Vamos a ir cerrando, pero antes queremos recuperar la pregunta de dos compañeros. Daniel Ampuero, de Radio Nacional de España. Daniel, buenos días. A ver ahora. No sé si vamos a poder escuchar. Intentamos con Nacho Mateos, de TPA, que también se nos había quedado pendiente. Nacho, adelante, Asturias. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pregunta. Mi pregunta es para Eusebio Unzue. Quería saber cómo va a enfocar el equipo la preparación de,
de Iván García Cortina de cara a que llegue de la mejor forma posible, consiga estar entre los mejores en su terreno preferido, las clásicas, y de hacer una grande, ¿en cuál os gustaría que estuviera? Bueno, en principio hay todo un calendario previo que en este momento está condicionado por qué parte de él se puede correr, pero lógicamente la idea es que esté ya a finales de febrero en un buen nivel y sobre todo pues para que en marzo y abril, donde prácticamente están la mayoría de esas clásicas donde él va a tener enfocado su objetivo, en las mejores condiciones posibles. Luego, respecto a esa posible gran vuelta, inicialmente lo tenemos en el grupo de corredores que está en el Tour de Francia y espero que si todo va con normalidad, pues sea esa la gran vuelta que corra para después, en el mes de agosto y septiembre, atender a todo ese otro tipo de carreras y clásicas de un día donde también a él se le pueden dar o se le dan perfectamente. Tenemos una pregunta más, la de David García, a pie de puerto. David, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi pregunta es para Eusebio. Viendo los resultados de la temporada pasada y viendo cómo apretan los equipos de la categoría de abajo, que también se está decidiendo todo este tema del World Tour, de las invitaciones ahora, se está hablando mucho. No sé si este año hay una presión especial en el equipo por conseguir objetivos y por eso también se apunta a las clásicas para tener más triunfos en la temporada. Gracias. Hola, David. No, realmente un poco como cada año, ¿no? Tratar de hacerlo bien allí donde estamos. Lógicamente la llegada de algunos corredores, pues como os comentaba antes, el caso de Iván García Cortina, pues en teoría hace que ese tipo de carreras, las del pavé, no es el ambiente natural donde nosotros nos movemos, pero que con su llegada y el crecimiento un poco de los jóvenes que se incorporaron el año pasado pasarán también a ser carreras mucho más importantes y donde espero el equipo pueda realmente estar un poco en el nivel habitual de otras carreras. Por otro lado, la llegada de Miguel Ángel lógicamente es potenciar a este equipo en las grandes vueltas como en las carreras de una semana, las de determinadas características, y añadir un poco al crecimiento de Enric y un poco también a la confirmación de Marc en este tipo de carreras, ¿no? Todos ellos un poco junto con el nivel del resto de compañeros y siempre bajo la experiencia y el gran nivel aún de Alejandro, que estoy seguro que con él aún podremos optar a determinadas carreras, no tengo la menor duda, convertir prácticamente en un objetivo, en objetivos importantes todos los meses del año, ¿no? Pues vamos a poner punto final con la última pregunta que la va a hacer por parte de Televisión Española, Onda Cero, concursante Masterchef. Es que no sé cómo presentarte, no, Pedro. No, a ver, Mónica, yo doy palos a ciego muchas a veces. A todo. Pero bueno, antes he hecho una pregunta a Mar Soler como Televisión Española, que soy de deporte. Y ahora voy a hacer una pregunta como Onda Cero. Y va a ser para Eusebio Unzué. Bueno, está siendo el gran protagonista, ¿no?, en esta rueda de prensa, como es lógico. Bueno, Eusebio, hemos hablado de las grandes carreras, grandes objetivos, pero claro, hay carreras que hacer para llegar allí. Y esta incertidumbre que hay del COVID, que se puedan suspender, que no. Yo quería saber si estáis con continua, llamándonos a la gente que organizáis carreras en vuestro calendario que tenéis ahora en pretemporada, si estáis en continua comunicación con esos organizadores de carreras y cómo palpas tú si en ese calendario no solo ya nacional, sino en Francia, en Italia, en otros países, ¿cómo palpas que el COVID va a ser un problema a la hora de organizar carreras, esas carreras que tenéis ahora como objetivo preparatorias para el Giro de Italia, por ejemplo? Efectivamente, Pedro. Lógicamente estamos, tanto organizadores como equipos, con objetivos comunes y de momento es el estar condicionados a la evolución de la pandemia. Desgraciadamente
no tenemos noticias demasiado buenas. De hecho, pues ya veis que algunas de las carreras de la primera parte del año se han aplazado. Yo creo que a lo mejor, a diferencia de antes, pues por lo menos se ve la posibilidad de que, aunque sean en otros meses, se van a poder realizar, no como el año pasado, que algunas de ellas se suspendieron. Y bueno, en todo caso, es verdad que todos sabemos un poco más, sabemos que el rigor nos va a salvar a todos para poder conseguir los objetivos de cada uno y en cualquiera de sus respectivos trabajos. Nosotros, de momento, lo que sí estamos haciendo, pues mira, aquí llevamos 13 días en tierras almerienses, realmente, además, con un tiempo magnífico, trabajando en equipo, poniendo a punto, pues precisamente para compensar con esa falta de competición en este inicio del año y condicionados a qué va a ocurrir los próximos días en el calendario nacional, que ya sabéis que, por un lado, pues Mallorca ya se ha retrasado con la idea de poder hacerlas en mayo o junio. Y bueno, pues un poco expectante sobre qué ocurrirá sobre esta primera parte del calendario, ¿no? Pero vamos, pues nosotros, el equipo, trabajando para la primera oportunidad que tengamos, hacerlo de la mejor manera posible, y por eso llevamos pues aquí en Almería, disfrutando un poco de esta tierra, de la opción de las diferentes opciones de sus terrenos y muy buenas carreteras, preparados para a ver cuándo nos dan el banderazo salida y, lógicamente, pues pasear un poco esta M de la mejor manera posible y consiguiendo los mejores resultados posibles, claro. Pues recordamos simplemente que el debut de los chicos está previsto en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, si nada lo impide, del 3 al 7, la prueba femenina será el 7 de febrero. Así que solo nos queda agradeceros a todos, a corredores, a directores, a manager Eusebio, a compañeros periodistas y a ti, como siempre, Pedro Delgado, por haber estado aquí en esta presentación del equipo Movistar para esta temporada 2021, que esperemos que haya muchas carreras, mucha carretera y muchos triunfos. Un placer, Mónica, y nada, mucha suerte al equipo y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día y que esperemos que sean muchos días más de competición en este 2021. Buena temporada para todos.